Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ahorita vamos a iniciar lo que es la segunda sesión de manera virtual. Agradezco a quienes están presentes y quienes, pues, por algún motivo no puedan estarlo, pues obviamente van a poder escuchar la repetición. Voy a dar un minutito, en lo que veo si hay alguien más que se pueda conectar. Y vamos a dar inicio, ¿ok? En menos de un minutito regreso. Listo, pues como comentaba, esta es la segunda semana, segunda sesión, y pues poco a poquito vamos avanzando. Agradezco, como les decía, a quienes están presentes de manera virtual, pero pues están presentes y activos en este tiempo. Vamos a dar inicio, les hice una pequeña presentación, como siempre, para explicar un poquito más a fondo lo que tienen que hacer en sus actividades. Cabe mencionar que con relación a la actividad número 1 y la 2 de la semana 1, ya deben de estar concluidas las evaluaciones al 100%. Si hay algún problema, adelante con confianza, estaré por medio de la mensajería respondiéndoles y pues agradezco, como les digo, la paciencia que tuvieron ante la situación que pasé, pero listo, dimos cumplimiento y ahorita terminando la sesión voy a continuar con las evaluaciones correspondientes a esta segunda semana. Les voy a compartir entonces el archivo, que de cualquier manera también lo voy a hacer, compartir mediante Google Drive para que puedan ustedes manipular esta presentación, porque si ustedes gustan, a lo mejor abrir alguna imagen, hacer zoom o quizás guardar la imagen para actividades posteriores, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Welcome to week number 2. Bienvenidos a la segunda semana, les decía. Permítanme verificar algo. Listo. Ok. Vamos a ir adentrándonos poco a poco en lo que son las actividades, pero antes quiero compartirles una de las frases que tanto me agrada. Dice, "Only I can change my life. No one can do it for me." Y esto quiere decir que solamente yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. Entonces creo que va muy acorde a nosotros, a los planes y propósitos que tenemos, las metas que nos hemos establecido, pues nadie más las va a cumplir, sino nada más nosotros. Entonces, si ustedes quieren ver un cambio, pues depende de ustedes mismos el nivel de cambio que quieran lograr, ¿verdad? Sí, y estoy segura que son personas trabajadoras porque me lo han demostrado, han estado muy activos en plataformas y sobre todo pues sé que le echan muchas ganas en la cuestión del aprendizaje del inglés. So we're going to start with the activity number 3. Vamos a empezar con la actividad número 3, Be My Guest, sé mi invitado. Esa actividad requiere que mediante una plantilla. Cabe mencionar que no todos han descargado la plantilla, ¿eh? Y eso es muy importante porque estas plantillas ya vienen estructuradas para que tú nada más vacíes la información y se haga de una manera más organizada. Van a ser la descripción de 10 objetos ubicados en una casa. Como les decía, los objetos en realidad se te presentan mediante cuestionamientos. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Pero siempre en las actividades debemos de presentar también la parte de la grabación de nuestra voz, o sea, el audio. Les decía a algunas personas que tienen complicaciones para poder compartir. De hecho, si se dieron cuenta en la parte de aviso, yo les compartí algunos tutoriales para poder, pues en sí,
lograr compartir los archivos, porque una cosa es que nosotros tengamos espacio en las nubes, como le llaman ahora. Es decir, si yo tengo la cuenta de Google Drive, tengo Dropbox, en esas cuentas yo puedo subir archivos y también puedo compartirlos, pero el hecho de que yo haya subido un archivo y copie el link de donde lo subí, no es suficiente. ¿Por qué? Porque a mí no me permite, o sea, como tú tienes abierto tu espacio, vamos a decirlo así, tu nube, tú subes y bajas y lo que sea de tus archivos, entonces en tu espacio yo no puedo entrar, sino que tú tienes que darle clic al archivo y solicitar que te den lo que es el link para compartir específicamente. Repito, no nada más es subir el archivo en la barra de navegación. Si ustedes hacen eso, como algunas personas lo han hecho anteriormente, pues no me permiten a mí ingresar. Es como si no tuviera el acceso yo para entrar a tu nube. Por lo tanto, es el archivo el que me vas a compartir, al cual le tienes que tú solicitar el link o el vínculo para compartir. Sí, tengan muy en claro eso, porque sí, en ocasiones lo he intentado y no me permite, pues no me permite accesar a tu cuenta. Lo mismo pasa en Dropbox, es lo mismo. De hecho, Google Drive y Dropbox, esos espacios que tenemos ahí en internet, pues son muy similares, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede. Ahí te dice una de las opciones, obtener link para compartir o simplemente compartir. Y ya de esa manera ustedes van a poderme dar el link que me permiten ingresar solamente a tu archivo, porque yo no puedo ver todas las cosas que tienes en tu espacio. Les comentaba que también existe otra página que se llama Vocaro, con doble O al final. Este es un grabador de audio virtual, es decir, no te genera ningún archivo, pero te genera el link en el cual se guardó tu audio. Tú nada más, lo único que tienes que hacer es generar el link, el cual se te brinda en la parte inferior del programa, y ya con eso copiar y pegar, con eso puedes tú compartir el archivo. A mí me lleva directamente a donde está tu grabación, pues, sin necesidad de que tengas que descargar el archivo y luego subirlo a la nube y luego moverlo. Lo menciono porque una de las instrucciones es que utilicen Google Drive o Dropbox. Y eso es, en realidad, a lo mejor es un reto para ustedes, pero es muy necesario porque ahorita, pues en cualquier trabajo o en cualquier área educativa se está utilizando estos medios, en realidad ambos. Por eso es que a ustedes se les está capacitando para poder utilizarlos. Lo de Vocaro lo agrego como una pequeña opción para aquellas personas que a lo mejor pues no cuenten con la computadora en la casa o que no tengan un celular a la mano o que su computadora no tenga un micrófono. Entonces, de esa manera, ustedes, ya sea si van a un café, cybercafé o ciber, como le digan, pues ustedes generan nada más el link sin tener que estar pasando ningún archivo a ningún lado. Sí. Lo dejo como opción para que puedan cumplir con la actividad y yo poder escuchar su pronunciación. Bueno, después de esa pequeña aclaración, un poco extensa pero muy necesaria, vamos a empezar. Les decía, van a describir objetos, la ubicación y pues claro que también la descripción de los objetos, de 10 en realidad, y la liga del audio. Aquí vamos. En la primera parte yo les tengo esta imagen. Dice rooms in a house, son los cuartos en una casa. Es como para ubicarlos a ustedes en cuanto a las partes pues en sí de la casa. Dice guest room, el guest room es el cuarto de los invitados. Study, el estudio, donde tienes tu computadora, tus libros. Bathroom, es necesario hacer la diferencia entre bathroom, que es el baño, y bedroom,
que es la recámara. La palabra bed, pues ya sabemos que es cama. Entonces, bathroom y bedroom. Luego tenemos el living room, que es donde está la sala. Aquí está para el comedor. Kitchen, la cocina. Games room, pues el cuarto de juegos. Y laundry room, aquí sería donde lavamos, ¿verdad? El cuarto de lavado. Algunos objetos que tenemos en nuestra casa, yo creo que la mayoría, pues son los siguientes. Lamp, lámpara. Computer, como les decía, algunas personas pueden tenerlo, algunos no. Desk, escritorio. Bedroom, bueno, aquí tenemos la recámara. Está la bed, que es la cama. Lamp, otra vez la lámpara. Night table, este es como el pequeño buró que tenemos enseguida de la cama. Nos vamos a la kitchen, que es la cocina, y tenemos el fridge, refrigerador, microwave, microondas, stove, se usa más stove, lo que es la estufa, cupboard, son los cajones, pues, donde tenemos los utensilios, sink, el lavabo, TV, mirror, el espejo, chair, una silla y table. Son solamente algunos detallitos que puedes tener tú en tu hogar, que incluso en plataforma ya se les brinda unas imágenes en la plantilla que descargan. Ahí vienen algunas imágenes de objetos que pues ustedes tienen que describir. Yo solamente lo quise como repasar. Esta imagen yo se las puse porque está todavía aún más clara, más específica en cuanto a los objetos de la casa y las recámaras y los cuartos. Por ende, ustedes incluimos aquí lo que es el garage, chimney, roof, balcony. O sea, es una casa más completa que tiene, pues, por ejemplo, water tank, el tanque del agua. Y vienen aquí abajito los nombres según cada una de las recámaras. Es decir, yo les voy a compartir este archivo en PowerPoint para que ustedes puedan hacerle tanto el zoom, manipularlo, hacerlo más chico, más grande, como quieran, si es necesario para ustedes para que puedan ver el nombre de alguno de los objetos. Aquí viene lo que es lo que van a contestar. Se les especifican 10 preguntas. Se pueden decir, bueno, en realidad 9 y la última es una descripción, pues. Vamos a dar respuesta a lo siguiente, por ejemplo, where is the microwave? ¿Dónde está el microondas? Entonces, vamos a ir a la imagen que se nos presenta, que es como la que está en la plantilla, ¿y dónde está el microondas? Bueno, yo lo voy a ubicar de la siguiente manera. Microwave is below the wine bottle, debajo de la botella de vino. Puedo decir que the microwave is between the sink and the eggs. El microondas está en medio del lavabo y los huevos. O simplemente puedo tomar como referencia, the microwave is next to the sink. Es enseguida del lavabo, ¿verdad? O el lavatrastes. Puedo poner también, bueno, en cuanto al microondas sería, hasta ahí pudiéramos decirlo, ¿verdad? Las referencias que tiene más cercanas. Se te pregunta, entre otras cosas también, where are the fruits? Bueno, ¿dónde están las frutas? Tengo como referencia, puedo decir, is above, arriba, the fridge, de refrigerador. Pues, fridge and sugar, si esto es fuera azúcar, podríamos decir que is next to the door, is between the window and the door. Sí, serían varias referencias. Listo. Entonces, bueno, son preguntas en realidad
dirigidas a la ubicación de los objetos. Where is the flour? Aquí, ¿dónde está? La harina. En este caso, acá está. Where are more towels? ¿Dónde hay más toallas? Aquí, obviamente, que nos vamos a ir a la sección del baño. Where are the toothbrushes? ¿Dónde están los cepillos de dientes? Where is the mirror? ¿Dónde está el espejo? Where can I save my clothes? ¿Dónde puedo guardar mi ropa? Where is the lamp? ¿Dónde está la lámpara? Where can I get a book? ¿Dónde puedo obtener un libro? Where is the switch to turn the light on or off? Aquí vamos a decir, ¿dónde está el switch? Igual que en español, como lo decimos. ¿Dónde está el encendedor o apagador, ¿no? de la luz? Y en la última parte dice, describe la imagen, ¿cómo es el living room, que sería la sala? Aquí vamos a mencionar cuántos muebles, furniture, dice how many furniture there are, cuántos muebles hay, cuántos sillones, cuántas lámparas, cuántas imágenes o cuadros, mesas, las características de ellas, si son color café, color azul, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Si alguien tiene alguna duda, pues voy a esperar, ¿ok? Un segundito nada más. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente actividad. Ignoramos aquí el número, que en realidad es la actividad número 4. Come to my house. Ven a mi casa. Pues obviamente por la imagen. Hago una pequeña... Dar la ubicación, porque cuando nosotros vamos a Estados Unidos o igual, sin, con el simple hecho de saber cómo dar instrucciones para llegar a cualquier lugar, pues nos puede sacar de cualquier apuro, ¿verdad? Entonces, por esto, esa es la razón de ser de esta actividad. Van a dar la ubicación para llegar a 5 lugares que también se les cuestionan en la plantilla. O sea, ya están establecidos las preguntas que se les van a hacer, pues, de qué lugares son los que van a localizar. Se les brinda este mapa. Aquí hay muchos lugares. Y los que, bueno, vamos a dar un ejemplo de lo que se les pregunta, pero antes es necesario. Aquí no hay pierde en la cuestión de los nombres, porque sería Kingsway, Oxford Street, Prince Road, Park Road, Clive Street, Percy Street, Trinity College Road, bueno, aquí es otro camino, Baker Street, High Street, London Road, Queens Avenue, es la principal, ¿verdad? Nada más en la cuestión de las calles, no hay más que mencionarlas tal cual como están escritas, ¿verdad? Me refiero a que aclarando que son street, road, avenue, es lo que les decía en la actividad número 1, se decía que sí, ¿cuál era tu dirección? Entonces decías, Jacaranda Street,
Ok, la calle Jacaranda, ¿verdad? Primero digo el nombre y luego especifico qué es. También podría decir Jacaranda Avenida. Ok, la avenida Jacaranda o Jacaranda Boulevard, el Boulevard Jacaranda, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar paso a lo que es las preposiciones, las cuales las vas a necesitar para ambas actividades. Se utilizan son on, que significa sobre, under, debajo, above, es como por encima, in, dentro, behind, es detrás, in front of, enfrente de, between, en medio de. Into, pues no lo vamos a utilizar tanto porque en realidad es como si fuera entre medio, pues como si pasara por. Out of tampoco, igual es lo mismo, fuera de el objeto, pues, o del lugar. Up sería arriba, through a través de, across. Aquí sí, este sí lo vamos a utilizar para al momento de decir que está la farmacia cruzando la tienda o mi casa está cruzando el Oxxo, ¿sí? Beside o next to, bueno, enseguida de, esta también es muy utilizada. Oh, next to my house, there is a pharmacy. Enseguida de mi casa hay una farmacia. Around, bueno, aquí si habláramos de lo que sería tu vecindario, tu colonia, el lugar donde vives, ¿verdad? Si te preguntan, is there any pharmacy around your house? ¿Hay alguna farmacia alrededor de tu casa? O sea, alrededor sería en sí la traducción de esto. Te van a pedir que des respuesta, por ejemplo, which way is the best to go from the bus station to your house? Bueno, esta pregunta dice, ¿cuál es el mejor camino para ir de la estación de camiones a tu casa? Entonces nos vamos a ir un poquito a lo que es el mapa. Aquí lo tengo un poco más pequeño. Oh, perdón. The bus station está aquí. Y my house está aquí. Entonces tenemos que ver las posibilidades que tenemos de llegar. La primera sería esta. Straight away from avenues, o puedes decir straight away on Queens Avenue. And one, two blocks. You walk two blocks, o puedes decir, you move from Prince Road to Kingsway, que serían las calles, ¿verdad? Como les digo, puedes utilizar cualquiera de las preposiciones. You can go, por este medio sería un poco más complicado para dar la referencia, entonces por eso decía, ¿cuál es el mejor camino? Bueno, para mí sería straight away on Queens Avenue. And then until, puedes decir hasta, until Kingsway. Then turn right, da vuelta a la derecha, on Kingsway. And my house is on the corner of High Street and, sí, High Street and Kingsway. Sí, pudiera ser que mi casa está en la esquina, on the corner of Kingsway and High Street. Podemos decir también otra de las opciones que se brinda ya como ejemplo es la siguiente, dice, voy a poner por un ladito para que no estorbe. Walk straight ahead on Queens Avenue to the north, ok, y caminen para el norte. After that, past three buildings, one, two, three, shop, which is orange, ok, este es el bookshop, librería, a hotel that is blue, a hotel, bookshop, hotel,
And the news agent that is jail, news agent. Then turn right on Oxford Street. Okay, nos vamos a Oxford Street. Turn right, damos vuelta. And walking. The bakery is next to the news agent. Aquí está. Next to. Es necesario que ustedes en la cuestión del. Aquí está. My house. En la cuestión de las preposiciones y las ubicaciones de los lugares, lo tengan muy claro, porque por ejemplo, yo puedo decir, my house is behind, detrás, the shopping center. O puedo decir, my house is in front, bueno, podemos utilizar in front of, enfrente de, o across, como les decía ahorita, across. ¿Dónde está el de across? Aquí abajito. Al cruzar o cruzando. ¿Sí? Puedo decir, my house is on, solamente, sobre Kingsway. Eso nada más fue el ejemplo para dar la instrucción de un lugar, ¿ok? Entonces les decía, es importante saber si está behind, detrás de qué. Que es in front of. Si ustedes toman como referencia también el shopping center, pueden decir my house is in front of. Depende del punto de referencia, ¿verdad? Entonces, hasta aquí. Dice, your friend wants to go to the bank because he needs some money. Explain him how he can go from your house to the bank. Entonces, otra actividad sería ver de tu casa hasta donde esté el banco. Entonces, ustedes van a encontrar la manera más fácil, lo que sea más fácil para ustedes. Pueden decir, straight away, straight ahead on Kingsway. Aquí sería la opción. Straight away, o sea, camina derecho sobre la Kingsway. Acá ya está. Camino del rey, que es la traducción tal cual, pero pues igual, como les digo, no tenemos que traducirlo, sino que tenemos que mencionarlo tal cual. Straight ahead on Kingsway, and then, y luego, turn left, en este caso, da vuelta a la izquierda, on Queens Avenue. Ok, ya vamos aquí. And then, turn, depende si tú vienes de aquel lado, bueno, turn down, sería la derecha. Turn to the right on Oxford Street, porque igual tomamos de referencia si viniéramos de aquí, de tu casa, quedas de frente a Kings Avenue, después das vuelta a la izquierda y luego a la derecha. That's the, in, okay, Oxford Street, yes. Vas a ir por, igual, repito, my house. The bank, el banco. Una opción sería irme por este lado. Puedo decir, ok, and you turn to the right or to the left. Es que depende, estamos de frente o no sé ustedes cómo se imaginen si están parados mirando hacia el norte o hacia el sur. Esa es la variación, pero bueno, supongamos que estamos mirando hacia Kingsway. Entonces ahí tendría que decir turn left o turn to the left. Puedes decir ambas. On High Street and then turn to the right, a la derecha. On Oxford Street and go ahead o straight ahead. Pueden ser ambas. On Oxford Street and the bank is in front of the pub. O the, podemos decir, the bank is next to the, what's this? Post office, yes. Okay, the bank is next to the post office. Oh, the bank is in front of the pub. Oh, podemos decir, the bank is behind the restaurant, which is located on Kingsway. Si me explico, igual
Pueden tomar como referencia cualquiera de estos puntos. Lo importante es que sepan que straight ahead es como ir derecho. La otra opción es turn right o turn to the right. Dar vuelta a la derecha. Y turn to the left o turn left es dar vuelta a la izquierda. Blocks, la palabra blocks son como las cuadras. One block, two blocks. Pueden utilizar también la palabra stop, como para detenerte. Stop on Kingsway. Te detienes en el camino de, bueno, en Kingsway, que es el nombre, ¿verdad? Pueden también, ya una vez que ubiquen el lugar, dar otra referencia que dice que está enseguida de el library, the church, the school, the museum. Depende del lugar que te pidan, perdón. Bueno. Y yo creo, bueno, y espero no haya una duda, ¿verdad? Si es así, como les digo, coméntenlo. A ver. Ok, voy a leer las dudas, perdón. Ok, para el audio se va a grabar lo del inciso A a la J. Sí, se tiene que grabar todo. En realidad, para poder escucharles en lo que es la ubicación, pues, de los objetos. En Be My Guest van a escribir los 10 objetos de la casa. Y en Come to My House es la descripción de los lugares. Sí tienen que, en realidad, grabar todo. Enfóquense más en dar respuesta a los cuestionamientos que se les presentan en la parte inferior. Ok, Mónica. Ajá, sí, tenían que ser todos los puntos. Igual, sí, por tiempo, miren, yo comprendo que a lo mejor se da un límite de tiempo, que debes de tener 1:30 máximo, pero también yo comprendo, y por eso no estoy a lo mejor tomando tanto, siendo tan cortante o tan limitante, porque yo comprendo que a veces la pronunciación pues no es la misma en cuanto a velocidad, pues como estamos aprendiendo un idioma, yo sé que hay palabras que se nos complican más que otras, entonces a veces nos lleva un poquito más de tiempo el pronunciar algo que a lo mejor es un párrafo de 4 líneas, pero habrá personas a quienes les toma más tiempo. ¿Por qué? Porque hay alguna palabra que no entienden, o a lo mejor simplemente la lectura, pues como es un idioma distinto, pues se nos complica. Entonces, por la cuestión del tiempo, no se preocupen tanto. Claro, no hay que excedernos, ¿verdad? Hay que tratar de practicar y practicar para que nos vaya saliendo mientras más practicamos, más rápido. Y con relación a lo que mencionan, ok, lo voy a tomar en cuenta. Sí, está bien, así dejen los audios hasta ahorita quienes ya lo entregaron. Igual, lo voy a considerar, voy a anotar sus nombres para hacer esas consideraciones, pero sí traten de que de aquí en adelante cualquier audio que tengan que subir, mencionar todo, porque a veces pasamos desapercibidos cierta información que es básica, pero que requiere en realidad una mejora. Entonces, Dulce, Mónica, pues igual, no hay problema por esa cuestión, ¿verdad? Como les digo, Mónica, en la cuestión del tiempo, pues, estoy considerando, pues, el hecho de que, pues, ustedes tienen que practicar y practicar, pero comprendo también que es complicado, pues, es por eso que la duración no estoy siendo tan excesiva, pudiera decirlo así, tan estricta. Tampoco vamos a durar 5 minutos, ¿verdad? Pero sí considero a como sea la actividad o a como lo requiera, pues estoy teniendo ahí un poquito de consideración. Bueno, chicas y chicos, ¿alguna duda?
Bueno, como no veo dudas, vamos a continuar. En lo que hace referencia al, en esta semana se les pide que compartan con la comunidad de Prepa en Línea los sitios de interés del lugar de donde ustedes son, de donde viven. Bueno, igual en realidad ahí hay una pequeña diferencia, es del lugar donde vives, porque sí puede ser que naciste en otro lugar y pues estés viviendo en, o radicando en otro lugar, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a ir al lugar donde estás viviendo actualmente. Objetos y curiosidades que utilizas en tu vida cotidiana. Dice, realiza preguntas en inglés que te permitan aplicar información que brindan tus compañeros y ampliar tus conocimientos. Aquí. Pueden ustedes hacer lo mismo. En cuanto a los objetos y curiosidades que utilizas en tu vida cotidiana, pueden preguntarle a sus compañeros. Bueno, el microondas de tu casa, ¿en dónde está ubicado? ¿Utilizas la estufa? ¿Tienes un cuarto para los invitados o tienes un estudio? Ustedes van a relacionar esta actividad con su vida cotidiana. Van a también a realizar preguntas que les permitan, pues, saber a sus compañeros sobre el lugar de donde radican. Por ejemplo, puede ser que tú compartas, bueno, en el lugar donde yo vivo hay, en mi caso, dos playas muy interesantes y muy grandes. Entonces, ya una vez que yo redacté que existen playas o los lugares más interesantes, que hay un malecón, pueden ustedes también hacerle pregunta a los demás compañeros. Aquí el propósito es, en primera, conocer el lugar de donde son y cuáles son los sitios de interés. Y en segunda, practicar la ubicación de los objetos y curiosidades que utilices en tu vida, como decía la. Entonces, en sí es practicar el idioma. El propósito es que ustedes practiquen el inglés con base a las cuestiones cotidianas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ello, pues, ¿alguna duda? Ok, bueno, vamos a continuar compartiendo esta frase. Dice, don't stop when you're tired. Stop when you're done. Creo que, pues, para ustedes algunas palabras son básicas. No te detengas o no pares cuando estés cansado. Detente cuando hayas terminado. Entonces, yo nada más les quiero compartir, sé que hay momentos de mucho cansancio, sé que hay momentos de estrés, como en la vida hay todo, ¿verdad? Pero sí los invito, más que nada, a seguir en su meta, porque acuérdense que la única persona, como decía la frase de inicio, la única persona que puede cambiarte o ayudarte eres tú mismo, ¿sí? Más en la cuestión ahorita educativa, pero en un futuro va a ser profesional. Yo siempre he partido de más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. En este caso lo podemos adaptar a lo que es el certificado de preparatoria, que pues a veces por circunstancias pues mayores, ¿verdad? A nuestra misma decisión, pues nos llevan a lo mejor a no poder lograrlo, pero esto de el propósito de Prepa en Línea es que ustedes puedan superar sus retos, superar a lo mejor si en un tiempo no pudiste lograr finalizar el bachillerato, pues esta es la opción más viable para ustedes porque se adapta a tus tiempos. Entonces, no dejando en este proyecto, pues la verdad, ustedes se han dado cuenta y vale la pena. Yo sí los invito a que, por más cansados que estén, por más a lo mejor desmotivados que puedan llegar a sentirse por situaciones a lo mejor externas o que los llegan a afectar de manera colateral, yo le llamo así también, a veces pues cuestiones familiares, amorosas, laborales, pues nos empañan, ¿verdad? Y no nos dejan ver que nuestra meta la teníamos clara
Entonces yo lo que sí les pido es que tengan mucho compromiso, como hasta ahorita, la verdad yo estoy muy feliz porque han entregado muchas actividades y eso es bueno, aunque a lo mejor es mucho trabajo para mí, pero no importa. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay personas que en realidad están comprometidas en su meta, porque el compromiso es con ustedes mismos, no conmigo, es con ustedes. Cada pasito que ustedes den los va a llevar a llegar algo más alto. Y pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco su atención. Espero que no haya quedado ninguna duda. Y si es así, pues igual yo voy a quedar al tanto de la plataforma. Cualquier duda que surja en relación a las actividades, pues pueden contar conmigo. Les agradezco la comprensión por la situación que me pasó en la semana con mi bebé. Y gracias a Dios todo está muy bien. Y pues seguimos en contacto, chicos y chicas. Que tengan una bonita noche. Descansen y sobre todo pues organícense. Eso sí, organización. Ánimo y hasta luego, chicos. Gracias por su presencia, como les digo, de manera virtual. Gracias, Francisco. Gracias, Dulce, Dana, Mónica. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y una disculpa ahorita. Sería todo. Hasta luego, buenas noches. Bye bye.